tío. Bueno, gente, seguimos. Este es el capítulo 1 aún. Va dividido en partes, por lo que he visto. Se llama Desesperanza, el capítulo entero. Hemos hecho una parte que es ruinas y ahora estamos en trincheras. Caímos de arriba con aquella criatura, aquel ataque que tuvimos. Y hemos llegado aquí. Vamos a ver qué hay por aquí. Parece una especie de, no sé cómo llamarlo, mausoleo, catedral. Hostia. Sea lo que fuese, ya está muerto. Sí, se le ve la mano. Las moscas. Vale, por aquí. Infinitum. Título indie, recién salido. Bueno, ¿qué coño? No ha salido todavía. Sale mañana. Hoy es día 13. Y sale mañana 14. Vale, casco. Hostia, otra vez la niebla, ¿eh? Es que siempre hay mucha niebla, tío. Música tranquila. Mal rollo, ¿eh? A ver. Al frente. Espero que se oiga bien. He revisado los otros dos y solo hubo un pequeñito problema. Al final del primero. A las catacumbas. Uf. Vale, era donde estábamos entonces. Catacumbas. Nichos, accede a nichos para ocultarte de enemigos. Ah, amigo. Vale. Se mete dentro. Vale, y le tapa la lana esta. La tela esta. Vale, va a ser zona de mucho sigilo también esta, creo. Podemos ir por la derecha y por la izquierda. Vamos a ir por la derecha otra vez. Es un laberinto, tío. Soldado muerto. Tiene algo ahí. Puede con una nota, ¿no? Un escrito o algo de eso, puede ser. Ah, hay una chapa. Placa de identificación de Richard Michalski. Pinsk, 3 de noviembre del 93. Ok, coger. No sé si serán importantes o no las chapas. Puesto de escucha. He oído al francés gritar durante horas. Se quedó atrapado en el alambre de espino tras recibir disparos. Otro soldado francés se acercó y trató de ayudarlo. El nuevo Leutnant llevaba los prismáticos. Vale, había alguien nuevo en el ejército este, en el bando. Y nos dio la orden de disparar. Otto falló adrede, como hacemos la mayoría, pero el nuevo Leutnant se dio cuenta. Le dijo a Otto que él sería el primero en salir de la trinchera cuando volviéramos a atacar. El francés no pudo liberar a su camarada del alambre y regresó a su trinchera. Seguí oyendo los gritos del pobre hombre las siguientes 3 noches. Una vez que la tierra de nadie te tiene en sus garras, no te deja escapar. Historias de la guerra. Ojo. Ah, vale, es la luz esta. Es que no quiero ir rápido, tío, porque no me fío un pelo. Vale, otro nicho, va a esconderse. Muy opresivo, tío. El ambiente es muy opresivo. Pero bueno, es como la guerra misma. Opresiva total. I bet he's not even got hair on his balls yet. Better not get those boots dirty. Vale. Diálogos de soldados.
A ver, ¿qué hay aquí? Vale, punto de control. Acordaos que nos hemos dejado la parte izquierda por explorar. No sé si hay que ir luego o no. Kaiser. Barricada del Kaiser Wilhelm. Y otro camino a la derecha y podemos seguir recto. Hostia, ¿eso que es un bicho de estos? ¿Una criatura? El querer ver me va a matar, tío. Sí, es una criatura muerta, parece. Bueno, muerta, vete a saber. Sí. Confirmamos. Parece ser que murió. Que no me fío un pelo, tío. Todavía no sabemos si estas criaturas pueden resucitar de alguna manera o... No sabemos mucho todavía. Vamos por aquí. Se oyen ruidos todo el rato que son... Supongo que son ellas que están por ahí. Vale, esto sigue bajando a la derecha. Pero ahí oigo una. Y esto no me gusta nada. Aquí se acaba el escalón, ¿eh? Vamos a caer. Vale, una verja. Vale, hay una puerta. Cuidado. Están por aquí, tío. Hostias, cuidadito. No haga ruido. Hay dos. Tres. Tres, tío, habría que ir a la derecha. Con mucho cuidado. Hostia, es que la sensación de indefensión, tío, es brutal. Es que no tienes nada, tío, para defenderte. Por lo que parece, acabaron con todos los soldados estas criaturas. Vale, por aquí. Oigo una radio por ahí. Vale, esto es donde empezamos la aventura. Sí, justo aquí empezamos la aventura, la historia. Que por aquí no se podía pasar y ahora sí. Vale, se va abriendo camino. Justo, eso es el inicio. Teníamos todo esto. Aquí estaba el compañero durmiendo. Que está tapado allí, que no se puede pasar. Esto ya lo vimos. Ahí no se puede hacer nada, parece ser. Ya que había una puerta, creo que necesitábamos una llave. Parece. Sí. Sigue cerrada, tío. Sigue cerrada la puerta del demonio. Vale. Pues aquí en principio no podemos hacer nada. Ahí no se puede pasar. Y por aquí había otra puerta que fue por donde nos fuimos. Aquí no ha cambiado nada. No puedo. No podemos hacer nada más aquí. Justo por aquí empezábamos la historia. Aquí cogíamos un fusil. Justo aquí. Cara no está. Ahí siguen estos. Claro, o sea que por aquí en principio no hay nada que hacer. A ver, un momento rápido. Hemos vuelto al inicio, tío, ¿eh? Hemos ido por ahí. A ver por aquí si podemos hacer algo. Parece ser que no, ¿no? No, está todo lleno de cajas. No hay nada. Y aquí no podemos pasar, ya estaba el colega. Bueno, igualmente sí que se puede pasar, pero no hay nada. Vale, ok. Vale, esto va a ser ahora rollo ensayo y error para saber qué camino coger. Tenemos que pasar otra vez donde están las criaturas, tío. Y es que en el inventario tenemos el pico y deja de contar. Y deja de contar, no tenemos nada más, tío. Objetivos, trincheras, huye de la iglesia. Placas de identificación alemanas, una. Vale, la que hemos cogido antes, que era la de un soldado alemán. Y de franceses no tenemos aún ninguna. Vale, con el pico solo nos sirve para abrir muros, para abrir camino. No para enfrentarnos a nadie. Ahora cuidado, que hay que volver entonces, por donde hemos venido. Porque por ahí, lógicamente, no vamos a ir.
Hostia, lo que pasa es que estaba cerrado. O sea, hemos caído. No sé si podremos subir, ¿eh? Hostia puta, está bloqueado. Ah, no podemos volver. Y aparte es lo que estaba pensando. Si volvíamos, hemos caído de arriba, en una altura grande. No sé si podíamos volver a subir. Esto está todo cerrado, aquí no podemos pasar. Tiene que haber algo aquí que no hemos visto. O coger la radio, quizá. Intentar coger la radio, puede ser. Vale, no hagamos mucho ruido, por eso voy tan lento. Porque a la mínima de ruido se nos tiran encima estos bicharracos. Y te hacen insta-kill prácticamente, ¿eh? A ver si podemos hacer algo ahora aquí. Vale, sí, es un puzzle. Pulsa LS para salir del rompecabezas. Vale, pero ¿y esto? ¿Cuál pongo? Claro, tenemos que saber cuál poner. LS. A ver. ¿No me vuelvo a poner el escrito? No. Vale. No me lo vuelvo a poner. Tiene que haber alguna pista aquí. I spoke to him. But I don't know if he understood. Esto ya lo leímos. Morgan Grauen puede ser la pista. Pero hacemos, no, esto ya lo leímos. Intenta descifrar el código. ¿Qué número codificado se está transmitiendo? Hostia puta, vale. Cinco, he escuchado cinco. Cinco pitidos se oyen, ¿no? Cinco. Yo digo cinco todo el rato, ¿eh? A ver. Lo conoces a la perfección, código Morse. Vale, son como puntos. Vale, vale, vale. Puntos y separaciones. A ver. Cinco puntos seguidos. Tres y dos, parece ser. Tres y dos sería el ocho. Y cinco seguidos, ¿verdad? A ver. Vale, puede ser el cero. Puede ser el cero y el ocho. A ver. ¿Podría ser 0-8? Mira, es una de fondo. Vamos a probar 08. A ver, pero esto, tenemos que ver el rollito este como va. A ver, lo cogemos así. Vamos para aquí. Esto sería el 9. No, tírate para acá. No, si se va para allí. 08, 80, 80 quizá. 08, para mí la 08 puede ser 80. 80, podría ser 80. Aquí. No hace nada. No, no hace nada. Vale, a ver. Vale, esto cuando hagamos uno ya luego será más sencillo. Pero al principio tiene que ser el más complicado, como siempre, lógico. A ver, 80, no. Es que esto aquí marca dos flechas ahora. Depende de cómo lo mueves, no sé si tendrá algo que ver. A ver, a ver, a ver. Es que no sé si es un 8. Aquí. Se mueve mucho la aguja, tío. Es difícil dejarla en el sitio. Eso es el 9. Esto es el 8. Esto sería el 8, pero no hace nada. No hace nada. Y aquí se oye otra cosa.
Parece que alguien ha estado arreglando algo aquí, algo. Es una pena que no entiendas todas estas cosas técnicas. Vale, bueno, esto ya lo decía igual, exacto. No ha cambiado. Esto era esto. A ver. Claro, lo que no entiendo lo de las rayas y los puntos, tío. ¿Cómo poder ponerlo? Eso es lo que no acabo de entender. ¿Cinco? ¿Cinco, cinco? ¿Puede ser cinco, cinco? No, es que el segundo cambia. El primero es 5. Primero es 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 puntos seguramente. Y 3 y 2 parece que son. ¿3, 5? ¿3, 5, 5, 3? A ver. Hostia, cuidado. A ver, 3, 5, 5, 2. Pero tienen que ser números. Tienen que ser números. De entre el 10 y el 80, de 10 en 10. Se supone. ...35, no pasa nada. Sigue sin pasar nada. Hostia. Accidente del sector A5. ¿Me oye alguien? No sé cómo lo hemos hecho, pero lo hemos hecho. No, no hagas ruido. No hagas ruido. No hagas ruido. Corre, 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 corre. Métele. Quédate de aquí. Buah, la que me ha liado el oficial llamando, tío. La hostia. Lo hemos hecho de chiripa, no sé ni cómo era. Creo que era 35, ¿eh? Ya lo miraré si no, luego. Creo que era 35, tío. El código Morse. Aunque no os puedo asegurar, ¿eh? A ver, no se me ha quedado pillado esto. Y claro, nos han contactado, han empezado a hablar fuerte, tío, por la... Por el megáfono ese que hay ahí, por la radio. Y la que nos acaba de liar. Las criaturas venían a saco, tío. Vale, cráter y prohibido entrar. De todas maneras no podemos pasar. Y mira, los alambres se mueven, tío. Curioso. Por aquí. ¿De aquí? Travesía de Berlín. Os juraría que era 35. Que al final ha sido a suertes, tío. Era muy raro ese, esa manija que llevaba. ¿De aquí? Más criaturas, cómo no. ¿De aquí? Travesía de Berlín, lo mismo. Punto control. Someone should wipe that smug grin off his face. I give him 2 weeks in the trenches. He won't be laughing then. He'll be off back home to mummy in no time. In a wooden box, most likely. Lay off, lads. Give him a chance, at least. Vale, se estaban riendo del novato, del Leunan este, que era el nuevo soldado. Y lógicamente, claro, eso pasa en la escuela, imagínate tú en la guerra. Le harían tipo bullying. Y Johans, que es uno de los hijos de la familia, que no estoy seguro aún si somos nosotros, Johans. Tengo un lío padre en la cabeza. Pues era el único casi que lo defendía, o lo intentaba protegerlo. Vale, podemos ir por allí, podemos ir por aquí. Vamos a ir por aquí primero. A ver. ¿What? Es un bugazo, ¿no? Sí, es un bugazo. Por aquí no podemos hacer nada. Abajo.
Nada por aquí. Cortado por aquí. Y aquí hay agua, parece. A ver qué pone aquí. Campo del suicidio, chaval. Espérate, antes de ir ahí, vamos a mirar la otra parte, que había algo con luz. Lo suyo no es correr mucho, porque hay mucha criatura, ¿eh? Por eso estoy yendo tan lento. Hay criaturas por todo el perímetro, tío. Y aquí hay esto que me llama la atención. Hay como un gas, tío. Como si fuera un gas tóxico. Representando quizá el gas que tiraban en la guerra. Podría ser. Mira, esqueleto perdido. Mira, es una criatura, tío. Estos bicharracos, qué feos son, tío. Mira, otro. Por aquí es por donde hemos bajado antes, si no me equivoco. ¿Puede ser o no? Es que se parece todo mucho. Juraría que sí, ¿verdad? Sí, vimos esto. Sí, 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 juraría que sí. Que por aquí hemos caído antes, si no me equivoco, vamos, porque parece lo mismo, al menos. Así que vamos a ir para la parte del campo del suicidio, que me llama mucho la atención el nombre. Ya solo por el nombre me llama la atención. Tiene que ser un sitio horrorífico, tío. O sea, terrorífico, no horrorífico. ¿Qué? Esos bugs. De momento la verdad que no he tenido apenas bugs, pero ahora estamos teniendo unos pocos en un momento, ¿eh? Era por aquí y por aquí. Mira, otra vez. Pues es que es como el gas este que va viniendo. Mira, hay ropa tendida ahí arriba, tío. ¿Y esto? Un soldado muerto. Una chapa, vale. Max Schmidt, Leipzig, Blackwitz. Este es alemán también, en el 79. Un escrito. Para Max. Ambos nos presentamos voluntarios para venir aquí por la patria, como también hizo la mayoría. Parece que fue hace 100 años. 100 años y toda una vida lejos de este barro, de los piojos y las ratas. Y sabemos que las cosas en casa no van mejor. Hace mucho que hemos perdido esta guerra. El nuevo Leunan todavía llevaba pañales cuando vinimos por primera vez al frente. Y ahora se planta ahí y nos dice que si las raciones se mojan tendremos que comer bizcocho mochoso o pasar hambre. Prefiero que muramos a rendirse. No soportaré esto mucho más tiempo. ¿Tú qué tal, Henneman? Vale, cartas que se escribían entre ellos. What? What the fuck? Está reviviendo momentos del... cuando estuvo aquí, tío. Over here. Come on, move it. Moving. Venga, mueve el culo, oficial. Otro, que mira cómo acabó. Estoy atrapado. Vale, es este. Sería este. Julius Hoppler, del 86. Estamos cogiendo un huevo de placas, tío, ahora. Los alemanes. Intenta liberarse, oficial. Vamos a vivir el momento en que murió, se supone. Intentaba liberarse, pero ahí quedó. Y sigue. Sigue y sigue. No sé si es por aquí el avance o por allí. Pero parece que sí. Avanzamos por aquí. Ojo. Hostia, en el avión hay criaturas, tío. Dentro del avión. Avión nazi. No. Se lo carga. Se lo cargó.
Se lo fundió. Está bien hecho el avión nazi, tío. ¿Y había algo que me marcaba? Me marcaba algo, un circulito. Pero se ha desaparecido. Igual era el efecto reflejo. Hostia, que me he dado, tío, con el alambre. Otro soldado caído. Con máscara de gas, antigas. Ya hemos visto por qué. Este era Ludwig Langenberg, de Dortmund. Alemania también. Dortmund, Leipzig. Ciudades alemanas. Yo es que me gusta mucho el fútbol y son equipos de los mejores de Alemania, que juegan siempre Champions League. Dortmund y Leipzig. Vale, seguimos por aquí. Un episodio de mucha guerra, nunca mejor dicho. A ver, otra placa. Rudolf Lohmann de Chemnitz, 85. Año 85. Te das cuenta de todas las pérdidas que hay en la guerra, tío. Toda la gente que acaba muriendo. Martin Pokora, Bromberg, del 85 también. Otra más. Luis Lambert, del 92. Suma y sigue. Vale, para abajo. Nos hemos dejado un sitio por allí antes por explorar, pero es que está todo muy bifurcado, tío. Mantén la cabeza gacha, ojo, aviso. Capítulo 1.3, trincheras. Estamos aún en el capítulo 1, que va por subcapítulos, digamos. Vale, punto de control. Otra más, placas. Richard Rossignol, 79. Este puede que sea francés, por el apellido, Rossignol. Maurice Schaeffer, Le Havre. Sí, estos son franceses. Le Havre es Francia. Tienen que ser franceses estos. Hemos pasado por el bando alemán, digamos, y ahora por el francés, parece ser. A ver. Otra chapa. Eric van Bender, Köln. Bueno, este es Colonia, este es de Alemania. Una foto. Vale, zoom. Así. Foto muy antigua. Hostia, pero este no, este tiene el sello francés, tío. Para girar es la hostia, ¿eh? Te mueres aquí para rotar con el RS, tío. Madre de Dios, que quiero verla así un poquito. Con las dos banderas francesas. Y aquí está el hombre y la mujer. Con los amigos arriba. La madre que parió para girar esto, tío. Ahora, más o menos. Vale, pronto, querida, postal de Eric. Pronto caminaremos juntos de nuevo. Cogidos de la mano, recorriendo el bosque Stadtwolf, en otoño. Seré tuyo de nuevo y tú mía. Y Colonia nos tendrá los dos, como debe ser. Espero que lo ansíes tanto como yo. Cuento los días. A veces oigo el sonido de un silbato de hojalata sobrevolando las trincheras francesas. Entonces pienso en ti y sé que pronto todo volverá a estar bien. Dale un beso a mi madre de mi parte. Tuyo, Eric, 9 de octubre del 1917. Pues ha llovido, gente. Más de 100 años, tío. Más de 100 años. Primera Guerra Mundial. Hoy sí que lo estoy jugando de noche, tío. Y es una gozada el terror de noche, tío. Es lo mejor. ¿Esto qué es? Camino embarrado. Ah, pero marcaba para allí, de donde veníamos. Precaución, fuego enemigo. A ver si hemos hecho backtracking y volvemos a la misma zona de antes. Viniendo desde otro sitio. Otra placa. Marcel Passmann, Courbevoie, 85. Francés. Vale, aquí podemos ir hacia la derecha. O podemos seguir recto. No sé si las luces estas tienen algo que ver para fijarse bien en los caminos.
Nido de ratas. A ver. Esta era ametralladora, tío. El puesto de ametralladoras está bloqueado. Si el enemigo ataca, estarás indefenso. Te encantaba hacerlas bailar el ballet de Spandau. Aquí bajamos por una escalera. Vale, este sitio es nuevo. Hostia, la luz, chaval. Bombilla. La conmoción de Rosala. Rosala no va a durar mucho más. Lo vi en sus ojos según salió de la iglesia con nuestro operador de radio. Creo que se lo bebió. Fue el quien disparó los proyectiles de gas en la iglesia. Vale. Ahora tiembla todo el tiempo. Lo veo toquetear su fusil. Voy a pedir al nuevo comandante que lo traslade antes de que sea demasiado tarde. Vale, puede que se fuera a suicidar. Seguramente. Rémy Michot, París, 93. Para abajo, a ver qué hay aquí. Seguro que nada bueno. ¡No! Hostia puta. Es que ha caído de espaldas, tío. Ya la estamos liando. Ojito. Vale, ahí podemos romper. Aquí hay otro camino. Y otro escrito. Hay mucho escrito, ¿eh? El Leunan frustrado, vale, el novato, el nuevo. Intenté contarle a Leunan lo que pasaba con Rosala. Me gritó, o al menos lo intentó. No me extraña que nadie se tome en serio a ese mocoso. Desafortunadamente nadie quiere enfadarlo porque nos castigarían por insubordinación. Si hay algo que se le da bien a Von Smith es contarle a sus superiores lo mal que hacemos todo aquí en el barro. Paga con nosotros su frustración porque sabe que esta no es la guerra que salía en sus libros ilustrados. El frente es una picadora de carne y Rosala va a ser su siguiente víctima. Joder. No veas cómo está el tema. Vale, antes de abrir ahí, vamos a mirar aquí. Esto no sé qué parte será, tío. ¿Son literas? Hostia, podemos meternos dentro de la litera. Pero no hay ningún documento. Vale. Estos títulos, tío, se tienen que jugar así, lentos, tranquilo, mirándolo todo, leyendo todo para enterarte del lore. A ritmo muy tranquilo. Esto no le puede... Claro, esto es a poca gente le mola esto. Porque va todo muy despacio. Pero se disfruta un montón si te gusta. Vale. Otra placa. Hostia, este cómo quedó, chaval. Richard Rosala, ah, míralo. Es el Rosala, que tanto hemos oído hablar de él en las letras, en las escrituras. Acabó así el pobre. Mira cómo lo dejaron, tío. Y hay un escrito de él, supongo. Apto para el servicio. Apto para el servicio activo. Por orden de Leunan, Von Smith. Vale, y por aquí no hay nada más. Parece que no. Así que a coger la escalera y para arriba otra vez. Vámonos. Estoy viendo muy poca gente también que suba este Act Infinitum. A pesar de que no sea un... su lanzamiento, que es mañana. Visto poquísimo contenido de Act Infinitum, ¿eh? Casi nada. Supongo que mañana, ya que es su lanzamiento, habrá bastante más. Vale, por aquí hemos dicho que Nanai. Así que vamos a seguir mirando por aquí. Aquí había una a la izquierda, una parte que no ha pasado. Vamos a ver qué hay ahí. Esto era el nido de ratas, ¿no? ¿Hemos dicho? Sí, vale, ya hemos ido. Y ahora a ver aquí. El camino del héroe. Me gusta el nombre. Veremos a ver. Hostia puta. Son vísceras. Para ser el camino del héroe, me está dando más yuyu esta parte que las otras, tío. Aquí la de latas que hay. Vaya fiesta que hay aquí.
Ya verás tú las criaturas que van a ver. El camino del héroe, perfecto. Y esta parte, qué guapa, tío. Hay estructuras, tío. En forma de cruz. Bueno, de X. No cruz, de X. Levantar, que iba agachado, tío, no me da ni cuenta. Hostia, vaya puerta, tío, a ver. Hay una radio, ¿eh? Did they run out of real men? Everything's getting smaller these days. Lieutenant, he's nothing but a little prince playing dress up. A milk sop for an officer. They don't give a rotting turd about us. Damn it. Damn it all. We used to eat runts like him for breakfast back at school. The upper class is here in the trenches. The rats will be delighted. Have we got any more canned milk? He'll need to grow up big and strong if he wants to make Daddy proud. Company, attention! 27 men present and correct, Herr Leutnant. Qué miedo da la voz en alemán de un sargento o un coronel, tío. O este. El camino del héroe, ¿vale? Muy mal rollo, tío, el alemán. Y más si te lo hablan así, con ese tono tan fuerte. Uf. Si pudieras llegar a la armería. Hostia, la armería, tío. Mira todo lo que hay de fusiles. ¿Ese ruido? No me mola esto, ¿eh? Habrá que coger una llave para abrir la armería, tío. Y esta tampoco. No puedes entrar. Esta es la zona de comunicaciones, diría yo. Se ven muchas radios, muchos cables. ¿Y aquí? Tampoco. El comedor de oficiales está cerrado. Estás intentando zafarte de tu responsabilidad. Vale, aquí comían. Los oficiales, lógicamente. Esos ruidos, tío, qué mal rollo. El nuevo Leunan. ¿Por qué todo el mundo parece asumir que tengo algún tipo de influencia sobre el nuevo Leunan? Y la cadena de mando. ¿Acaso creen que puedo detener el avance de la máquina de guerra con mis desnudas manos? Por mucho que me duela decirlo, lo único que tenemos en común es nuestro maldito nombre. Vale, es que habían dos Leunan. Uno era un novato, se ve, y otro era un oficial, por lo que veo. Es que me estaba liando ya. Cocina. A la cocina cualquiera entra. Ahí podemos romper. Y por aquí parece que está todo cerrado. Vale, aquí. Oeste, sur, este, norte. Norte veo que está bloqueado por un sillón, unas cajas, no sé qué es eso. Unas cajas, vale, es que se ve muy oscuro, ¿eh? Y mira que he intentado subirlo, el brillo, con la gama, pero todo y eso se sigue viendo bastante oscuro. Vale, podemos abrir paso por aquí. Luego en esta parte estará cerrado, me imagino, esta puerta. Que esto es de cruce grande. Que está cerrado. Vale. Vale, vamos a abrir primero esta, que está más cerca de la entrada. Un gramófono, tío, de estos. Lista de discos de goma laca. Robert Schumann, Johannes Brahms, Richard Wagner, Otto Reuter, Claire Waldorf, Freddie Stone, Teco. Serán temas reales, supongo, ¿no? Hostia, el ruido, tío. La queja del doctor. Estimado Compagnie Führer, hemos perdido todo un carro de suministros médicos. Leonard von Schmidt, se lo suplico, permítame buscar por lo menos la morfina. Necesitamos todas las dosis que podamos conseguir. También me gustaría aprovechar para informarle de que he elevado una queja oficial contra usted. Su orden de dejar de declarar no aptos para el servicio activo a los soldados. Como se ha visto con el caso de un Terroffier Rosala, que estaba muerto ya. Es irresponsable y desmoralizadora para los soldados en cuestión y sus camaradas. También le pido que deje de referirse a mí como el doctor Eisenbarth.
Relacionarme con el personaje de una canción infantil es insultante y un hábito que han cogido algunos de sus hombres, para consternación mía y de mi equipo. Respetuosamente, el Dr. Weidenbach, el 9 de septiembre del 17. Había un puto mal rollo dentro de la unidad alemana, tío. Estaban todos enfrentados entre sí, tío. A ver aquí, chimenea. Tío, ese ruido... Ese ruido no me augura nada bueno. Vale, aquí lo del disco, a ver. Podemos ponerlo, ¿no? ¿O no va? Lo que no sé si van a venir las criaturas, tío. No sé si es buena idea. La marcha alemana. No sé ni qué canciones, ni me interesa. Vale, por aquí. Vamos a ver qué por aquí. Pues aquí no hay nada, tío. Ese ruido lo oigo cada vez más fuerte. Estamos cada vez más cerca, creo. Cuarto de literas. Perfecto. Vale, por aquí abajo no toco el alambre, ¿no? No, vale. Los puedes cruzar por la zona justo que están más altos, para no hacerte daño. Pero aquí no sales, creo, ¿eh? Aquí sí que tocas. O sea, solo se puede entrar por esa parte, porque luego ahí parece ser que tocas. Vale, por aquí. Pues mira, también te das. También parece que te puedes dar, ¿eh? Igual me ha arrimado mucho al salir. ¿Esto? No quieres echarte, nunca te has sentido más despierto. Se acabó el momento de soñar. Vale, rompemos aquí. ¿What? Ahora. Bandera francesa. El sonido ya se ha ido, ¿eh? Ah, no, ahora sigue. Utensilios de medicina. Hostia puta. Cada vez se oye más fuerte. Utensilios de medicina. Hostia, chaval. ¿Quién coño es? ¿Quién llama? Que no son horas para hacer tanto ruido. Hola. Cuarto de literas. Ah, es esta puerta metálica. Vamos a esperar antes de abrirla, tío. Qué puta locura. ¿Y esto? Depósito de suministros. Cerrado. Ay, Jesús María. Bueno, vamos al lío. ¿Quién coño hay aquí, encerrado? Enloquecido. Vale, sigue vivo. Finally. Sigue vivo. Is that you, soldier? Was that you by the plane? Ah, es el del avión. My eyes. Hostia, los ojos, chaval. I can't see a thing. But they cannot deceive me anymore. It's all lies. Es toda mentira. None of it is true. None of it. Le han arrancado los ojos, chaval, la criatura aquella, tío. A ver. Se lo apoya para llevarlo a un sitio seguro y curarle. Vale, vámonos con él. Esto no me lo esperaba, tío. Supreme Army Command. We must inform Supreme Command. Debemos informar al mando supremo. The Kaiser needs to know what's happening here. El Kaiser tiene que saber lo que está pasando aquí. Isn't over. La guerra no ha acabado. El enemigo está aquí. ¿Dónde te dejo, amigo? Por aquí no pasamos.
Hay una litera por aquí para dejarlo. Ahí, ahí, coño. Vale, claro. Era donde yo quería antes meterme en la cama. Pues no, era para él. Estás muy jodido, amigo. We have to win the war. Do you hear? Ah, no. Sí que tiene los ojos. For the fatherland and for ourselves. Don't listen to the traitors and deserters. Please, you have to help me. Give me something. Dame algo. To calm my nerves. Para calmar los nervios. Algo para el dolor. Morfina, ¿no? Quizá. A medical transport to the north. El norte, vale. Please. I... My eyes. God, my eyes. The enemy. They were in my head. I saw them. Está enloquecido, tío. It was them. Eran ellos. The enemy. El enemigo, vale. No me dice nada más. Them. No. But it can't have been. Vale, perfecto. Tenemos que curar al oficial de alguna manera, no sé cómo. Vamos al norte, ha dicho. Hay un que había un transporte médico o algo así. Hemos visto antes que estaban los indicadores. Creo que era por aquí. Y hemos visto el norte. Puerto de literas. Es un puto laberinto, tío. Aquí, ¿no era? Que había un montón de... Ah, aquí. Norten, 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 Sur. Norten era esta de aquí. Norte, para aquí. Y a ver ahora, claro, pero aquí está la caja esta del demonio. Puedo romper esto. No puedo pasar por aquí. Por detrás se podía avanzar quizá, a ver. Porque por aquí están los alambres, tío. Cocina, no, esto es la cocina. Y por aquí arriba puedo subir. Es que no salta el tío este. No salta, si no me metía por la ventana esta. No salta, tío. A ver, si me puedo meter ahí de alguna manera. Desde el cuarto de literas igual puedo llegar. Supreme Command. The Kaiser. Ah, espérate, ¿esto qué es? No hay nada que puedas usar para ayudar al oficial aquí. Vale, pensaba que ahí había algo que me dejaba. No. Vale, el norte digamos que es por aquí. Ah, vale, sí, esa es la ventana la acabamos de ver. Desde la otra parte. O sea, ya estamos dirección norte, ya vamos bien por aquí. Esto era depósito de suministros que está cerrado. Norden, es por aquí. Voy a aprender alemán y todo, tío. Northern, Northern. Escaleras de la cervecería. Esto es mi escalera preferida. Vamos para arriba. Joder, está siendo un episodio largo este, el trincheras, tío. Largo, largo, el trincheras. ¿Qué hay aquí? Servicio de letrina. El Leunen nos ha puesto a Weber, Kaspar y a mí en el servicio de letrina durante 3 semanas. No hemos hecho nada. Parece que discutió con el operador de radio. Una disputa familiar quizás. En cualquier caso, hemos sido el blanco de su ira. Nos llamó cobardes. Ni siquiera oímos de qué estaban discutiendo. Kaspar lloró toda la noche. Primero, su prometida ha dejado de escribirle. Y ahora 3 semanas de servicio de letrina. No se lo merece. Rudy Loman. Problemas, tío. Muchos problemas, ¿eh? No paran de tener problemas, tío. Podemos ir derecha o para allá. Letrina huele a eso, además. A ver, vamos a mirar la letrina. Tengo curiosidad. Otro escrito. Turnos de tareas. Tareas para la próxima semana. Barrer, cocina. Tareas para las próximas 3 semanas. Letrinas. Ahí, la gente que tenía que hacerlo. Esto tiene que oler. Menos mal que no se puede oler. Si no, esto olería a bacalao pil pil. A bacalao pil pil, por no decir a mierdufia. Que el bacalao está buenísimo. Aquí una... Pensaba que era una placa. Vale, para aquí. Llevamos rato sin que aparezcan criaturas. O sea que seguro que algo va a suceder.
Lo que teniendo los ojos como los tenía el oficial, Avenida de Hamburgo, escaleras de la cervecería. Teniendo como los tenía, que yo pensaba que hasta los había perdido, que se los había arrancado. No entiendo cómo ha podido llegar aquí. Por sus propios medios, tío. Ok, vamos para allá. Estaba mirando a ver si había algún ítem. Algún coleccionable de placa o alguna nota. Pero no. ¿Y aquí cómo paso, tío? Si es que no salta, ¿no? No, es que no salta el bicho. Aquí no se puede ir. Pues tendremos que ir donde ponía escalera de no sé qué, supongo. Ah, vale, aquí. Ahí se puede romper. Es que es todo muy opresivo, muy opaco, muy grisáceo, muy nebuloso, tío. Está hecho para desorientarte, tío. Que te parezca todo igual. Mira otra. Inundación. ¿De dónde sale toda esta agua? Como siga así, nos vamos a ahogar aquí abajo. Jansen, ese viejo lobo de mar, dice que está acostumbrado a esto en su país. Pero dudo que en el Báltico haya tantas ratas como aquí. Asquerosas criaturas y encima muerden. Vale, hubo una inundación por aquí. Se llenó de ratas. Y ya lo vemos que se inundó. Lleno de agua esto. Por ahí no pasamos ni de coña con el alambre. Hambre en las trincheras. No hemos tenido más que mala suerte desde que llegó el nuevo oficial. Mala suerte e inanición. Podría comerme una vaca, o sea, se morían de hambre. Jansen cocinó una rata que le mordió. Tiene la pierna toda hinchada. Se la comió de verdad. Yo no tenía estómago para ello. Me pone enfermo pensar en lo que el hambre nos está haciendo. Es que eso es una de las peores cosas que hay. El hambre, tío. Es de lo peor que hay. Ah, ¿y esto qué? ¿Qué son piedras o representa que son ratas? Es que no se ve bien. No se ve bien. ¿Vale? ¿Qué ha pasado ahora? ¿Hemos pasado de capítulo? Seguimos en desesperanza por ahí. Pero me ha hecho como un corte, a ver. Punto de control. Ahí ya no podemos volver, no hay backtracking posible. Seguimos en el capítulo 1, desesperanza, pero... No me ha capitulado esta parte, digamos. Uah, la inundación. Madre mía, la inundación, chaval. The boy will go far. Father always said so. It was his dying wish. Your father is gone. He built this house for himself, no one else. Lichtenfender, of all places. Also, he could send your harness to the Cadet Academy. And now Paul, too. More heirs, more soldiers. That's all I was ever good for. The Academy would have done Johannes the power of good. You've seen for yourself what your coddling has done to him. It's a disgrace. Sigue el mal rollo bestial entre padre y madre. Madre. Hablando del niño. De la academia, de tal. Está claro que no ha vivido una infancia feliz. En un ambiente así es imposible, tío. ¿Tiene un cadáver? ¿Qué es esto, tío? Caballos, tío. ¿Por arriba? Este fuego está de ahora. Una caja. Aquí tendremos los suministros médicos para ayudar al oficial, quizá. Tiene pinta, ¿eh? Míralos. 6 jeringuillas, tío. Lo que no sé qué tienen. Morfina. Di en la diana. Has encontrado un vial de morfina.
Vale, pues nos la llevamos. ¡Hostia! ¡Uf! ¡A la mierda! ¡A la mierda la morfina! ¡Hala! ¡A correr! ¡Vámonos! ¿Y ahora? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Sí, aquí. Hay que romper aquí. Ah, no hace falta, no sé por qué me marcaron. Aquí. Nos persigue un pedazo de bicharraco que vimos en el primer capítulo, o en el segundo, no me acuerdo ya. Vale, habrá que encontrar la salida. Pero este en teoría fue el que nos salvó del niño pequeño, de aquel que nos atacó. Así que no entiendo por qué ahora es agresivo con nosotros. Vale, a ver por dónde podemos salir. Por aquí no creo. Por aquí tampoco. Me ha hecho para romper allí, pero no valía la pena que rompiera ahí. Porque era muy alto, no sacaba nada en clave. Así que habrá que ir por aquí. Se mete por el agua sobre todo, por lo que veo. Cuidado. Mierda. Corre. No me jodas, me pilla. Rápido, rápido. Vale, He's your son. Oh mon Dieu, c'est un stuffis. You know I won't tolerate that language under my roof. Your father's words again. You cannot even speak for yourself. Where has my husband gone? Nonsense. Father was right. You've already warped one of my sons with your hysteria. I won't allow you to ruin the other. Where has my husband gone? Once Paul leaves, I shall be all alone in this house. Just me and your father. Vale, dice que ya echaste a perder a uno de nuestros hijos. En teoría eran dos hermanos y una hermana, según recuerdo del principio. Y ahora estamos representando. Estamos en la casa de ellos, supongo. Vamos a romper ahí. Estoy mirando un poco todo cómo está. Parece que no hay nada. Nos va a seguir siguiendo el bicharraco, supongo. Abajo, ¿no? No queda otra. Hostia puta. ¿Y ahora? Vale, ya entiendo. Hay que romper los muros esos para que se le caiga encima a él las tochanas, supongo. Pulsa A para despertar. Supongo que nos ha reventado, ¿no? O hemos pasado la zona. Creo que no, ¿no? A ver, a ver, a ver. Estoy dentro ahora de una sala pequeñísima. A ver. Ah, no, nos la ha dado por hecha, ¿no? Esta zona es distinta. O sea, que igual te atrapa sí o sí. A ver, vamos a intentar entenderlo. A ver. Esto es el inicio de todo el bucle. Ahora estoy perdidísimo. Por aquí no he pasado yo antes, creo. Mierda. Rápido. Vale, esto es nuevo, por aquí no habíamos pasado ni de coña. Lo bueno es que él no puede pasar, por los sitios tan estrechos la criatura.
Desesperanza, un poema. Desesperación como la noche, siempre vuelves. Me dejas sin nada, solo un vacío en ciernes. Ni siquiera el coraje para el fin. Para el fin darme muerte. JVS. Coger. ¿Y ahora esto qué? Está cerrado. Ahí, imposible. Tendremos que volver atrás. Aquí no hay camino. A ver el inventario, si tenemos algo nuevo. Tendríamos que tener la morfina, aquí está. Sí, las otras se cayeron ahí al río aquel por culpa de ella, de la criatura esta. Desesperanza, huye. Tenemos ya 8 placas alemanas y 5 francesas. Vale. Pues hay que volver por atrás, supongo, y buscar otro camino, ¿no? No, pues no, por aquí no podemos pasar. A ver, ¿qué hay por aquí que no he visto? Es que los candados esos, ¿cómo los voy a...? Ah, vale, aquí podemos picar la madera, coño. Anda que también. Vaya cegadura que llevo. Ahora, vámonos. Esto es un cementerio, ¿no? Tiene pinta de cementerio, tío. Súper opresivo, siempre digo lo mismo. Es que es muy opresivo esto, tío. Alemán, escrito en alemán. Entonces en el Antiedén ella creó al marchito jardín Geena o Geena. Hostia, la música ahora es bastante buena, ¿eh? Bastante bonita. Una hora llevamos, tío, locos. Una hora del tirón. Vamos aquí. Otro escrito alemán ahí. Buah, vaya puentes, tío. A ver, que no me deja leerlo. Ahora. Dentro del jardín inerte ella puso a las personas que había creado. Del jardín inerte. Lleno de cadenas todo, tío. Esto más que nada es una experiencia. Más que un juego en sí, es una experiencia, tío. Yo lo estoy viviendo así, como una experiencia. Rollo Walking Simulator. Simulator. Pero es más una experiencia. La música ahora mola un huevo, tío. Súper guay, súper chill. Da buen rollo, además. Que se agradece. Ella levantó el árbol de la no vida a partir del húmedo barro del centro del jardín. El árbol del mal. El árbol del mal. Esto lleno de tuberías, manivelas. Sabes lo que vamos a ver aquí ahora, ya verás. Y el tiempo que esté en pie, pues también ella estará en pie. Volcará su dolor sobre este mundo. El tema es saber a qué se refiere con ella. ¿Quién es ella? Vale, punto de control. Cada vez que suenan esos tambores, es punto de control. En esta zona tus acciones tendrán consecuencias. Hostia. Pues eso no lo sabía yo. Tengo que elegir entre un papel o otro. A ver. Ah, no, dibujo infantil, la música bonita hace feliz a mamá. Vale, pero ¿quién escribió esto? ¿Uno de los hijos o la hija? In my darkest hours, it is only music that saves me. Is there a heart in the world that cannot be softened by it?
Esto es una verdad como un templo. En mis momentos más oscuros la música es lo único que me salva. ¿Hay algún corazón en el mundo que no se sienta acariciado por ella? Es una oda a la música esto. Vale, dice que vamos a tener que tomar una decisión importante que puede afectar al desarrollo de todo. Pedazo de sirena, tío. Vamos a tener que tocar la sirena. Van a empezar a venir aquí bicharracos que vamos a cagarnos. Hostia, el árbol. Hostia, que estaba ahí el bicho. Puta madre, si no lo había visto. Hostia, lo acabo de ver, tío, cuidado. Y ahora no puedo volver atrás. Y aquí no me puedo esconder. Vale. Es que hay tanta niebla que no lo ves, tío. Menuda criatura que hay ahí. Vale, habrá que tocar la sirena. Intentar darle el esquinazo. Él se sentirá atraído por la sirena. Vale, aquí no me puedo esconder, ¿o sí? No. Es que corriendo me pilla, segurísimo, tío. Voy a tocar el botón, ¿eh? Supongo que solo hay uno. Pero no hay más de una criatura, no lo sé. Es enorme. A ver. No tienes muy claro cómo funciona. Vale, tendremos que seguir el cable, ¿no? Uno a uno. No parece que vaya. Hostia, que está ahí a la derecha, tío. Puto mal rollo da el bicho, tío. Recuerda mucho a las criaturas de Evil Within, tío. Rollo de Evil Within, tío. Aquí no hay interruptor. Buah, chaval. Ah, vale, pero solo viene hasta aquí. Luego se va. Ah, del agua no sale. O sí sale, no sale del agua. Vale. Hay un cable que cruza para allí. Al árbol, habrá que llegar al árbol. El árbol del mal, han dicho. En el escrito aquel. Imagino que llega al árbol, a ver. Que no me ve. Sí, es que me ve enseguida, tío. Me he comido el alambre, tío. Me he comido el puto alambre ahí, ¿no? Estaba enfocado para adelante, no he visto ni el alambre detrás, tío. Madre que parió. Hostia, pues a ver cómo lo hacemos, tío. Porque corre un huevo ella. En el agua nosotros no corremos una mierda. Vale, nos vuelve a dejar aquí. Esto ya me lo ha dado por hecho. He llamado a la carta esa. No pone ninguna pista aquí ni nada, ¿no? A ver. Aquí. Dibujo infantil. Claro, esto no lo puedo usar aquí para nada. Vale, habrá que hacer que ese interruptor funcione, supongo. La música. El tema es la música. Esa es la pista, yo creo. Me he enganchado aquí, tío, con la puta mierda del alambre de espino aquí. Mira, está ahí enfuscado con el árbol. Pasa que me oye, tío, seguro. Mira, ¿ves? Ya está. Es que... Voy al momento, tío. Otra vez con el alambre. Estoy lejos del alambre, coño. Es que no puedo correr aquí. Voy a probar, vamos a hacer ensayo y error. No, me pilla. Es que me pilla, tío. Vamos muy lentos. Vamos muy lentos, tío. ¿Cómo puedo llegar de ahí? Si voy agachado, me oye. No puedo correr, tío. Va muy lento. Va muy lento. Te pilla. Va muy lento, tío. Bueno, haremos ensayo y error, no hay ningún problema. Hasta dar con él. Es que va a trompicones el cabronazo. En el agua no tira. En el agua no tira el mamonazo. Y aquí te pone que no sé cómo funciona esto.
tienes muy claro cómo funciona, dice. Es que si tuviéramos algo para encender esto ya, el sonido. Unas bombillas que se tendrán que iluminar. Hay tres. Supongo que hay que llegar a tres sitios de estos y iluminar. Y luego ahí no puedo pasar porque está lleno de alambre. Y ahí hay algo. No sé qué será eso. Me la voy a jugar, a saco. A ver si llego. Vamos, corre. Dale, dale, dale. Vale, bien. Va por culo. Buah. ¿Esto? Música. Vale, esto le afectará al bicho, supongo, ¿no? La música. La música le afectará. Ya era la pista esa de la música que nos puso la mujer. No había algo más bello que la música. Cuando estaba mal oía música y digamos que se le iban las penas. Vale, y la música afectará a criaturas, seguro, de una manera u otra. Mira, aquí tenemos otro. Ya llevamos dos. Esta se oye peor, tío. Vale, por aquí no podemos pasar. Habrá que encontrar las sirenas estas, las bocinas, tío, seguro. Vale, viene para aquí, cuidado. Me cago en la puta con los alambres. Eso está muy mal hecho, tío. Apenas te acercas y ya te está chupando, tío. Se va para allí. Nada, que pongo un pie y ya me oye, tío. Ahora voy a encender la música. Que se ha parado. Veo que se va parando, por lo que veo. Ahí, métele. A ver ahora qué pasa con el bicho. Tenemos que ir para allí. Y para allí. Me pilló. Me pilló. Vale, hay que ir a todos, tío. Hay que poner la música. Lo que dura muy poco la música. Parece ser que con la música se aleja. Se va yendo. Es lo que creo que he visto. Parece ser que se aleja. Entonces hay que aprovechar para meterse en el sitio. Justo cuando se aleje. A ver. A la izquierda del tirón, ¿eh? Vamos. A piñón. Corre, 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 corre. ¿Vale? Dale, dale. Sole mío. Vale, y ahora se pira, ¿no? Ella se pira más lejos. Vale, la veo, está por allí. Rápido, 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 rápido. Vamos. ¡Corre! ¡Te la hice, cabrona! ¡Te la hice! No sube, ¿no? No sube, ¿no? No, vale. Parece que del agua no se mueve. Es lo bueno. Maniquí aquí, creepy, que te cagas, a ver. Un muñeco te atraviesa con la mirada. El muñeco da muy mal rollo, tío. Hay plumas. Vale, otro aquí de música. Gramófono, ¿no? ¿Es esto? Esta suena fatal, esta. Aquí tendría que haber otra, a lo mejor. Sí. Esta hace como un color naranja y suena fatal. Aquella como un color verde. Esta de aquí. Y suena fatal también. No sé si tendrá algo que ver eso. ¿Ves? Color verde. Sonido fatal. Aquella naranja, sonido fatal. Sonido muy malo. Mira aquí, que la acabo de ver. Un violonchelo de estos, ¿no? Yo tampoco sé mucho de instrumentos. No me hagáis ni caso. Pero yo juraría que es un violonchelo o algo así. Vale, por aquí. ¿Aquí hay algo más o no? Por la parte de atrás.
No, eso se ha cortado. Y ella, ¿dónde está ahora? Vale, va por aquí. Rápido, hay que seguir. Corre, 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 corre. Porque aquí hay otra. Wow, 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 wow. Me la tenía al lado, chaval. A ver esta. Esta es roja. ¿Y esta? Verde. Vale, punto de control, ¿eh? Creo que hemos conseguido el tema. A lo mejor había que activarlas todas. Mira qué hace. Me gusta esta música. Vale, vamos a la siguiente. A ver si se va un poco más para allá y me tiro para allí. Nos queda una, creo, para activar. Ahora, 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 rápido, rápido, rápido. Corre, 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 corre. Corre. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Perfecto, ya tenemos las tres luces encendidas. Y ahora sí, que pulsamos botón, supongo que ya estará. ¿Qué pasa ahora? What the fuck, ¿qué pasa ahora? ¿Dónde está la criatura? Vale, hace luces verde por todos los farolillos estos. Mírala. Ah, ¿no ataca? Ah, no ataca, ahora es mansa como... Pues eso parece, al menos. He dicho que tenía que tomar una decisión importante. ¿Cuál puede ser? ¿Acercarme a ella? ¿Eliminarla? ¿O dejarla vivir? ¿O cuál puede ser? Mira. Está como poseída por la música. Ah, tiene clavado un puñal. Por el pecho. Y atravesada por una cruz, tío. De madera. Vamos a ver. Hemos conseguido un logro, desesperanza. Hemos quitado el dolor, se supone, ¿no? El puñal. Por el cual sufría. Se supone. A ver ahora qué ocurre. El árbol del mal, ¿no? ¿Lo llamaban a esto? Hostia. Se evapora, tío. Volatilizada, tío, la criatura. What, qué guapo. ¿Qué coño es esto, tío? Vale, atrás hay alambres. Pa'lante. Un poco Bloober Team esto, ¿eh? Cuando hace estos cambios de la nada y estás en un sitio y de repente una paranoia loca. Vale, hay una mesa aquí. ¿Una rayola? Ah, un espejo. Trozo de espejo. Solo por un momento pudiste ver tu reflejo en ese trozo de cristal. Pude ver mi reflejo. Vale, no veo nada, pero... sería algo relativo, ¿no? Vale, creo que pasamos de capítulo. Capítulo 2, corrupción. Perfecto. Ha sido muy largo esta última parte del capítulo 1, ¿eh? Lo vamos a dejar aquí antes de empezar el 2... titulado, que es el corrupción, y yo sigo grabando, tío, que quiero saber más, si me está gustando bastante, mucho, el Latin Infinito es muy tranquilo, tío, pero te va explicando cosas muy adultas, realmente, problemas postraumáticos, visiones, el dolor del sufrimiento,
problemas de padres y madres, parejas, temas de, no sé cómo decirlo, violencia de género quizá incluso, ya que los niños estaban viendo eso cada día, y el dolor que hace una que sufre la familia que está en guerra y tal. Muy interesante, la verdad. A mí me está gustando mucho. Así que nos vemos en nada. Yo sigo con capítulo 2, corrupción de Ad Infinitum.